El proyecto de paz, que es el que vertebra todas las actividades del colegio, se llama Mar Abierto. Y entonces este año al certamen literario decidimos llamarle Mar de Letras. Es que este año ha sido tan buenísima la actuación de los niños, vamos, el nivel ha sido muy alto y nos hemos visto, o sea, ha sido muy difícil elegir. Entonces decidimos al final pues que escogeríamos un premio por nivel, el premio al ganador, pero también un premio al esfuerzo, porque muchas veces niños a los que les cuesta más, resulta que aunque el trabajo en sí no sea tan vistoso o no sea tan llamativo, se reconoce el esfuerzo que han hecho. En realidad es un certamen literario, pero los pequeños no pueden escribirlo, entonces los pequeños lo hacen con dibujos. Se ha hecho un trabajo sobre el mar y sobre la ecología y entonces se han marcado personajes del mar.